Bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Ya este año finalizándolo, este año que han ocurrido tantas cosas, tantos eventos, tantas situaciones difíciles en los cuales los medios de comunicación se han centrado básicamente en el tema sanitario y muchas cosas que han ocurrido. Efectivamente parece que ha ocurrido mucho, ha pasado mucho tiempo en este año, que ha sido muchos años. Sin embargo, hoy estamos de nuevo, estamos aquí presentes, nos estamos encontrando de nuevo en el canal para ir tratando un tema que nos puede ayudar a reflexionar durante este año, como es un tema filosófico. Básicamente el tema de la fenomenología existencial. El tema existencial, el tema que nosotros debemos de preguntarnos siempre, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? Existe una obra, la obra del doctor Louis Penn. Él habla precisamente de la fenomenología existencial. Es lo que vamos a ir viendo en este pequeño episodio de modo de reflexión de fin de año. Y lo vamos a explicar de una manera sencilla, porque básicamente, según este autor, existen dos formas de existir. Por un lado, habla de un hombre presente y actuante en el contexto en el cual vive. Que nosotros hoy nos podemos preguntar, finalizando este año, ¿de qué lado podemos ubicarnos nosotros? ¿De qué tipo de hombre? Lo vamos a ir viendo. El hombre presente y actuante es aquel que es capaz de modificar la realidad, transformarla y hacerla a su imagen y semejanza. Frente a este hombre actuante hay un hombre pasivo, aquel que es contemplativo de la realidad, aquel que no hace nada para cambiar la realidad, aquel que se adapta a ella y frente a la inmensidad de la existencia y se mantiene solo observante y casi oculto. Son los dos tipos de hombre que hoy nos puede ayudar a reflexionar ahora que estamos finalizando este año 2020. Cada persona como ser vivo y capaz puede ser un agente de cambio en el medio en el cual se realiza. Lo que quiere decir que nosotros en nuestros medios, en nuestro contexto donde vivimos, podemos siempre apuntar al cambio, asumir una postura crítica de lo que está pasando, dejar la huella en todo lo que hacemos, impulsar propuestas, por ejemplo, plantear argumentos o simplemente participar. Pero no permanecer ajeno a todo es una forma de ser y asumir la vida. Y hay muchos que son ajenos de todo, no les importa nada. Cuando pensamos en el ser actuante, pensamos en una persona activa, en una persona atrevida, en una persona que asume el rol protagónico de su vida. Y lo podemos identificar como un ser presente, es decir, un ser que está presente en cada una de las situaciones, que existe y está en el lugar que está y sobre todo se hace sentir, se hace presente. Cuando alguien está en un espacio manteniéndose ajeno a lo que ocurre, contemplando las cosas que pasan y no le interesa, no se compromete su pensamiento, no le importa su cuerpo, no le importa su vida, no le importa su estatus, entonces comienza a sembrar el olvido en el futuro. Fíjense. Esto es tremendo porque es una persona que no tiene compromiso con nada. Y ahora que estamos en un tema básico, que es un tema sanitario, pues tenemos que preguntarnos muchas cosas. Tenemos muchos compromisos, no solo por nosotros mismos, sino por nuestras familias. Este ser es al que podemos llamar presente ausente. Es decir, está presente, pero no le interesa nada de lo que pasa a su alrededor. Está físicamente ahí, pero es como si no estuviera. No habla, no dice nada, no opina, no participa. Está vivo porque no está muerto, podríamos afirmar. Bien, este ser cuando ya no pertenezca al mundo en el que corresponde actuar, que es este mundo en el cual vivimos nosotros, pasará a ser un ausente ausente. Es decir, pasará a ser personas de los cuales ya nunca nadie se acordará, porque será de las personas que cuando dejan estar ahí físicamente no significa ni siquiera un recuerdo. Ya que no han dejado ningún legado, ninguna marca, ninguna enseñanza en nadie. No hay enseñanza, simplemente son unos ausentes.
Bueno, ahora toca nosotros reflexionar. Nos toca reflexionar. ¿De qué lado nosotros nos ubicamos de estos tipos de filosofías? ¿Presente-presente? ¿Presente-ausente o ausente-ausente? ¿De qué lado estamos nosotros? Porque ausente-ausente es el último escalafón. ¿Pero de qué lado nos ubicamos? ¿Presente-presente o presente-ausente? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? Si quieres ser ese hombre o mujer presente-presente para el cual nosotros fuimos creados, entonces es el momento de accionar, es el momento de identificar las oportunidades, es el momento de tomar una decisión de cambio, de dar un paso firme, de transformarnos para lo cual fuimos creados. Volvemos a la pregunta inicial, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Estamos en un momento en donde nos hacemos muchas preguntas, sobre todo porque en el marco de la distracción de todo lo que hemos vivido años anteriores, este año mucha gente se ha preguntado sobre el sentido de su vida. ¿El sentido de nuestra vida solamente es esta vida terrena que vemos o hay un paso más adelante? ¿Solamente vivimos unos años y ya? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Yo pienso que no, que nosotros tenemos múltiples vidas. Esta vida obviamente va a pasar, como todos lo hemos visto durante este año, muchos familiares y amigos, pero esta vida es un paso. Luego nos vamos a encontrar con otra vida y esas vidas siempre nos van a dar impulso para poder continuar. Lo que quiero decir, que ver solamente la vida, esta vida como única, nos causa una profunda tristeza y por eso el aferramiento a no partir, a no dejar este mundo. Y por eso también la tristeza de muchas personas. Sin embargo, nosotros podemos dejar huellas, por eso tenemos que ser personas actuantes, personas presente-presente, personas que queremos dar el sentido para el cual fuimos creados. Entonces, queridos amigos, este es el momento de accionar, de transformarnos. Es el momento de cambios, también estamos viviendo un momento de cambios en este año 2020, con todo lo que está pasando, nos dirigimos hacia un tipo de era, la era digital. Bueno, ¿estamos nosotros dispuestos a accionar esos cambios para poder entonces ir luchando un poco contra el sistema, ir aportando soluciones al sistema? O, por el contrario, vamos a ser personas que se adaptan fácilmente a tantas cosas que nos pueden engañar y que son engañosas. Por eso, amigos, aprovechemos cada instante para manifestarnos con fuerza y criterio. Demostrar en todo tiempo la voluntad firme que tenemos para poder transformarnos, para poder asumir grandes retos y obtener máximos logros. Eso es básicamente lo que podemos reflexionar ahora que estamos culminando un año, que estamos cerrando un ciclo, también un ciclo en nuestras vidas. Bien, mis amigos, así estamos llegando al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Deseándoles que tengan un buen paso de año y que este año 2021 sea para todos nosotros un año de ascender, de cambiar. Espero que te suscribas al canal para que sigas cada uno de nuestros episodios. Cada una de nuestras notificaciones te llegan. No te olvides de darle a la campanita. Hasta la próxima.